Y en el Café de Herrera, en Santo Domingo Este, sus residentes expresan preocupación por la amenaza que les presenta para la salud la cañada que atraviesa toda la zona. Como nos dice Miguelina Arvelo, en tiempo de lluvias, la quebrada inunda las humildes casas construidas a sus orillas. Casos de enfermedades como el dengue, leptospirosis, chikungunya y otros brotes mantienen presencia en el Café de Herrera debido al foco de contaminación que representa la cañada que atraviesa el sector. Todo el que pasa por aquí corre riesgo de ser contaminado con esta cañada de la calle 8 con Repardo 4, que cada vez que llueve se inunda la casa. Aquí nadie tiene ajuares, aquí nadie tiene de nada. Se levanta un brote de mosquito que nos trae enfermedades como el dengue, la chikungunya y demás enfermedades con relación a este mal que estamos viviendo aquí presente. Señalan que pese a la situación que compromete la salud de los residentes del lugar, la alcaldía de ese municipio se mantiene indiferente. Cada vez que llueve, se inunda más de 100 viviendas. Esta cañada de la calle 8 con Repardo 4 no tiene doliente, porque aquí no hay ayuntamiento que es que debe de velar por el saneamiento y por la focalización de los problemas sanitarios. Es un problema que nosotros venimos arrastrando hace más de 15 años. Porque las autoridades pasadas, las autoridades municipales pasadas se encargaron de cerrar el cauce natural de esa cañada y ahora nosotros somos los que tenemos el problema. Manifiestan que el cuadro empeora en la época de lluvias por el continuo desbordamiento de la cañada. Con nosotros siempre estamos al tanto de cuando va a llover para sacar lo poco que tenemos, porque es una cosa ya extraordinaria. Cada vez que llueve se nos pierde todo lo que hemos podido comprar en el año. Tenemos que andar con los trapitos guindando en el hombro, porque toda la casa por aquí se nos daña todo. La casa se pone en media de agua. Ese es un problema que hemos luchado mucho y no hemos podido resolver. Necesitamos ayuda para esas personas allá abajo. El llamado que hacen los residentes del Café de Herrera es para que las autoridades de los Ministerios de Obras Públicas, Salud Pública y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo acudan en auxilio de esta comunidad antes de que ocurran hechos más graves. Miguelina Arvelo, CDN.